Veo que entendiste cuál era el punto de encuentro. Sí, tal como me dijiste, en el monumento a la familia. Pensá bien, no es cualquier familia. Es una familia cristiana. Bueno, vos fijate que este monumento fue hecho en 1975, un año antes del proceso militar, y no es casual que esté acá en la Plaza Merced. Pero ahora, ¿a qué viene todo esto? Nico, este modelo de familia ya no existe más. Ahora contratapa, va por la igualdad. Bueno, en cierta medida existe. Lo que pasa es que han cambiado mucho las configuraciones familiares. De todos modos, a pesar de eso, contratapa va hoy más que nunca por la igualdad. Bueno, ¿te acordás lo que dijo la gente de Gretel en un principio? Se los hemos convocado y ustedes serán las caras visibles de nuestra organización. Durante el año tendrán una agenda en donde tratarán temas difíciles, controversiales, ocultos, etc. La verdad es que no se pueden quejar. Bastante hemos hecho este año. Bastante, demasiado. La están llevando muy bien, chicos. Y bueno, hacemos lo que podemos, qué sé yo. Musculación, personal trainer, spinning y todo el entrenamiento que necesitas. Dale, ¿querés estar bien para el verano? Empezá ahora. Oxígeno. Alberti 521, casi Pueyrredón. Oxígeno. Disfruta tu cuerpo. ¿Cómo surge esta propuesta y cuáles son las actividades pensadas para el día de hoy? Bueno, la propuesta surge de un grupo autoconvocado de vecinos que cuando vimos con asombro lo que se dictaminó en diputado, promulgando una ley que en realidad modifica el concepto básico del Código Civil, donde quiere cambiar el concepto de matrimonio, donde dice que es por hombre y mujer, ponerlos contrayentes, a nosotros nos parece que está mal.
y pensamos que un matrimonio tiene que ser compuesto por hombres, o sea, papá, mamá y hijos, como dice el emblema que tenemos nosotros. No estamos en contra de nada, o sea, la modificación que quieren hacer respetando los derechos de los homosexuales, me parece bárbaro del que legislen derechos para ellos. Son todos hermanos, ¿no? Entre ellos, por supuesto. No hay ningún inconveniente, es más, yo lo he hablado y he dicho que hoy el concubinato, que es tan común, también tiene derechos. Entonces ellos estarían viviendo en la misma situación. Entonces, lo que no queremos es que se modifique la ley base de todo el Código Civil, que es la ley de matrimonio. Bueno, José, ¿cómo está viviendo el día de hoy con esta caravana? La verdad que es un día especial y aún el clima nos está acompañando. Queremos manifestar en la ciudad lo que realmente pensamos, que es una realidad que tenemos que defender y esta realidad no la podemos evitar, por eso salimos a la calle, ya que nuestros legisladores no quieren pensar por nosotros, nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. No marginamos a nadie, pero queremos también que no se nos quiten derechos que por naturaleza. ¿Qué derechos se quitarían? Y los heterosexuales nacimos heterosexuales y uno de los grandes derechos que tenemos es que la ley no forma el matrimonio forma la ley. Entonces el matrimonio está antes que la ley, no que a partir de la ley se formó el matrimonio. Entonces, ahora lo que se quiere hacer es modificar el matrimonio a través de la ley. Entonces, no estamos respetando los valores legendarios y legendarios. Históricos, cristianos, el matrimonio está desde la fundación del mundo. Y le hago una pregunta. Usted dice que son valores cristianos y demás. ¿Qué pasa con las otras religiones que no son cristianas? No, no me mezcla la dirección, la religión. Estoy hablando de Dios como supremo, como creador, como creemos todos los argentinos, cristianos. Todos creemos en un Dios. Yo no estoy poniendo una religión por delante. Estoy cristianos. Yo no estoy poniendo una religión por delante, estoy poniendo que Dios... No, como dijo cristiano, por ahí... Sí, sí, pero... Por ahí se refiere solamente a un... ¿El cristiano es este? Sí. ¿Es laico? ¿El Estado es laico? No. El país es cristiano. Yo no estoy poniendo una religión por delante. La fundación de la Constitución está basada en Dios como fundamento de toda justicia. Entonces, no podemos sacar a Dios de los fundamentos. Digamos, eso no es como un pensamiento, el pensamiento cuando se funda la Constitución, no era el fundamento deísta iluminista de esa época, que no es el mismo concepción del Dios que como lo tomamos ahora. Tendríamos que haber estado allá. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias que ven ustedes a partir, supongamos que se apruebe? ¿Cuáles serían las consecuencias que ustedes verían? Los heterosexuales estaríamos discriminados. ¿Por qué? Estábamos viviendo en un formato establecido y ahora estaremos de alguna manera avasallados por esta nueva ley, quitándonos los derechos fundamentales que estaban establecidos para el matrimonio. ¿Y cuáles, esos derechos cuáles serían? ¿Y no lo sabés, que es un hombre y una mujer, de quién naciste vos? No, yo le pregunto, por eso. No lo sabés. No me hagas una pregunta que lo cual es obvio, que lo que estamos diciendo, que el fundamento de un hombre y una mujer es lo que Dios ha establecido, lo que la sociedad ha establecido, lo que la tradición ha establecido. Entonces no podemos tratar de confundirnos. No. El país es cristiano. No podemos tratar de confundirnos. Yo no estoy poniendo una religión por delante. Los homosexuales, de los cuales no discriminamos, de lo contrario pedimos que la legislación legisle para ellos lo que ellos necesitan, pero sin perturbar y sin quitarnos a nosotros los derechos dados por naturaleza, por tradición, por formato. Esto no es una cuestión de discriminación. Sin discriminaciones. Los homosexuales nacieron heterosexuales. ¡Mentiroso! Ellos se salen de allí. Porque cuando nacen, si es un hombrecito, es una mujer, le ponen María, Pedro, como corresponde. Ese es el formato natural. Heterosexual es algo natural. No distingo. ¡Ah! Son todos inferiores.
Bueno, pero se salen eso de allí. Ajá, pero o sea, todas las organizaciones, de alguna manera las instituciones e investigadores a nivel internacional, incluso la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera está en contra de lo que vos planteás, porque dice que en realidad la homosexualidad es hasta casi genética en algún punto, ¿no? Genética y adquirida. Queremos desvirtuar lo natural. Respetando la selección natural, donde sobrevive el más apto por sobre otros seres de razas débiles y corrompidas. No voy a entrar en la polémica de eso, estoy defendiendo los derechos nuestros. Los homosexuales nacieron heterosexuales. Ajá. No estoy tratando de condenar a ellos. Ajá. Ellos se salen de allí. La vida sexual de cada uno es privativa y cada uno hace como bien le parece. Ajá. Y si hay un Dios, como yo creo, tendremos que orientarnos y un día presentarnos delante de Él que hemos hecho con nuestras vidas. Yo no estoy ni para juzgar a los homosexuales ni a los heterosexuales. Por el contrario, la Biblia me manda a amarlos. Ellos se salen de allí. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es defender lo que nosotros consideramos cómo está constituido el matrimonio. Se le puede dar a ellos otro tipo de legislación, se le puede dar a ellos otro tipo de salida. Son todos hermanos, ¿no? Entre ellos, por supuesto. Pero que no nos quiten a nosotros los derechos naturales que tenemos. Que hay dos conceptos dando vuelta. Uno es el matrimonio. El matrimonio es unión de varón y mujer. Más allá es lo que dice la Iglesia, pero también lo que naturalmente es. Nosotros nacimos con dos sexos, hay varones y hay mujeres. Y es natural la atracción entre los sexos y el casamiento. Otro concepto es la unión civil. El marco de esta convocatoria es proclamar que el matrimonio es unión de varón y mujer, aceptar que las personas homosexuales tienen la opción de vivir juntas, que esa opción les genera derechos, derechos civiles, de herencia, hay un montón de cosas ahí dando vuelta desde el punto de vista jurídico. Entonces es aceptar que haya uniones civiles y que en todo caso, como la ley es una ley civil, se legisle a favor o por las uniones homosexuales, pero no llamándolos matrimonio. Que dejen la ley del matrimonio como está y que se legisle para las uniones civiles en forma totalmente independiente y distinta del matrimonio. Con los mismos derechos. No todo es igual. Hay temas. En el matrimonio se genera la vida. Dentro del matrimonio nacen los hijos. Los chicos, para ser adoptados, que están en una situación de desprotección total, tienen derecho a vivir en una familia conformada por papá y mamá. Lamentablemente siempre hay cosas distintas en la vida. Esas diferenciaciones hay que hacer. El resto de los derechos, derechos civiles, de unión, hereditarios, montones de cosas, de jurisprudencia civil, independientemente del matrimonio. La convocatoria es abierta, hay realidades, hay todo tipo de realidades en lo que hace a familias divididas, familias vueltas a ensamblar, matrimonios tradicionales. Lo que defendemos es la unión de lo que se llame matrimonio, llamalo civil, no importa. Matrimonio es varón y mujer. Invitamos a todas las familias en la situación en que están, ensambladas, no ensambladas, en situaciones más felices o más dolorosas, la convocatoria es a todas, no es darle un sesgo a determinado perfil de familia o de unión. Un matrimonio tiene que ser compuesto por hombre, o sea, papá, mamá y hijos, como dice el emblema que tenemos nosotros. Igualmente la configuración que diría, o sea, como yo te decía antes, o sea, pueden adoptar uno, pero de a dos no pueden adoptar. Si hay modificación de la... No se modifica la ley. O sea, puede adoptar de a uno, pero no pueden adoptar de a dos. Yo lo que quiero puntualizarte es a lo que nosotros estamos defendiendo. Es la posibilidad de adopción de un varón, de una mujer, en el contexto de lo que llamamos ampliamente el concepto de familia, que es mucho más profundo, ¿me entendés? Que solamente un varón y una mujer. Es un varón y una mujer, hijos, ¿no? La posibilidad de educar, de un seguimiento, de... Bueno, es todo un plan de vida, todo un proyecto de vida, ¿viste? Pues ya, como dijiste, te conocen más por tu hijo ya, que es una estrella de la radio. Sí, sí, la verdad que sí, anda muy bien. Bueno, ¿cómo ves esta manifestación? ¿Cómo ves la convocatoria? Veo una convocatoria muy, pero muy buena, muy heterogénea. Heterosexuales. Heterogénea. Heterosexuales. No, nada que ver. La Iglesia Evangélica en pleno, está por la no, por el no cambio de la ley. ¿Y qué opinas? Porque, o sea, de alguna manera hay varios sectores que tienen como la misma, el mismo documento, ¿no? Que el mismo libro, que es la Biblia, toman al mismo referente y tienen opiniones a veces tan diversas, ¿no?
Primero quiero a ver, aclarar algo. Sí. Esta marcha, esta caravana, no es religiosa. Estoy hablando de Dios como supremo. El orden natural, ¿no? No. El país es cristiano. Y el catecismo y los evangelios que hablan de la unión entre un hombre y una mujer, el Génesis ya, esta caravana no es religiosa. Padre Celestial, te damos gracias por habernos regalado este día y por habernos regalado la voluntad de todas estas personas. Que tu amor, tu paz y tu bendición sean guardándonos en esta marcha. Esta caravana no es religiosa. Sé tú el que dirijas esto desde el principio hasta el fin, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te hago una pregunta. O sea, ¿van a organizarse también para otras cuestiones, ya viendo, digamos, el éxito que han tenido, para otras cuestiones que también tengan que ver con, por ejemplo, violencia de género en las familias, o abuso infantil intrafamiliar, o los casos de abuso que han salido? Que han salido en los medios, ¿no? O sea, ya que han tenido esta multitudinaria apoyo, también van a utilizar esta fuerza que han logrado como para poder luchar por otras causas. Creo que hoy sería muy prematuro hablar de esto. Yo quiero concluir este evento y quiero concluir esto. Está en el ansia de muchas personas al ver, no tanto el éxito, porque las cosas no se miden por el éxito aparente, sino por la transformación interior que uno puede llegar a tener. Y decía en una reunión anterior que acá estamos todos en diferentes veredas, pero barriendo con la misma escoba, ¿no? Todos en diferentes veredas, pero barriendo con la misma escoba, ¿no? 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 There was a million knees talking sexy to you like that. You think you can handle boy?
Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a la ciudad de Pergamino. ¿Cómo te ha recibido? ¿Qué expectativas hay? Bueno, la ciudad nos recibió maravillosamente, sobre todo los medios. La gente que pasa por la capital, por la peatonal, mira así un poco extrañada porque nunca habían visto la bandera del arco iris y nunca había visto gays, lesbianas hablando en Pergamino a cara descubierta. Entonces yo creo que en esta fría mañana una sorpresa para todo Pergamino. Pero bueno, yo creo que es el inicio. Nosotros, el inicio de, digamos, que en Pergamino, por ahí la gente gay ya no se va a callar más. O sea, ya hay una voz acá y se terminó que haya una sola voz en la cual todo el mundo escucha y todo el mundo obedece. Hay otras opiniones y yo creo que eso es bueno para la sociedad pergaminense, que se puedan escuchar todas las voces, sobre todo la nuestra, que nunca se escucharon. Así que, bueno, lamentablemente tengo que ser yo de Santa Fe que venga acá, pero ya dentro de poco va a haber caras locales. Bueno, estuvo acá también Ismael y espero que vayan apareciendo poco a poco más caras locales. Venimos acá, digamos, no para hacer un acto en contra de nadie, ni contraponer lo que ocurrió hace pocos días, que hubo una expresión, que corresponde, una justificada de personas que piensan distinto, en una sociedad democrática así. Y bueno, nosotros vinimos a eso, a manifestar a las personas que queremos ser iguales a todos y todas y queremos acceder a la institución del matrimonio, que es una institución no religiosa, una institución marcada por el Estado, es un contrato entre dos personas que no tiene nada que ver con la religión. ¿En qué perjudica la ley o el cambio en el Código Civil a la gente heterosexual? No, para nada. ¿Qué le va a perjudicar? No, yo creo contrario. Es más, por ahí yo creo que no sé si hay tanta gente heterosexual que se case hoy en día. Hay mucha gente heterosexual que decía y estaba en contra porque justamente se le quitaban algunos derechos. No, ningún derecho. Si lo único que hacemos es cambiar donde dice el matrimonio entre hombre y mujer, dice matrimonio entre dos personas, nada más. No se modifica nada más. Sí, porque eso hay que romper con los fantasmas, porque no. Lo único que se modifica es eso, nada más. Es decir, lo demás son exageraciones de aquello que les gusta exagerar, de aquello que les gusta asustar a la gente, como siempre lo han hecho. Y bueno, lo hicieron en la época de la ley del divorcio y el mundo sigue. Mucha gente también tenía miedo porque dices, con el tema de la adopción, si se le da un hijo a un travesti, por ejemplo, ¿cómo puede llegar a salir? Que no hay estudios. No, eso es mentira, que no hay estudios. En internet puede encontrar cualquier cantidad de estudios. Es más, hay uno muy importante, la de la Universidad de Sevilla, y que no pasa nada. Y yo soy hijo de heterosexuales, mire cuál es el problema. Y si así fuera, ¿cuál es el problema? No nos hagan sufrir más, por favor. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a este grupito maravilloso de gente que está acá. Sinceramente, cuando a veces en nuestra lucha hemos estado muy solos, les agradezco que nos vengan a acercar de calor gente progresista, gente que trae amor y quiere igualdad. Señores, señoras que están acá, un aplauso, muchísimas gracias. Estamos con la abogada Alcira González, que también viene desde Rosario a apoyar esta marcha, esta manifestación. Alcira, bienvenida a Pergamino. Bueno, muchas gracias y aparte agradecerles nosotros por el recibimiento, porque la verdad que, bueno, han estado muy... ¿Qué les pareció Pergamino? ¿Cómo lo ha recibido? Muy linda ciudad, muy bien. Estuvimos antes en una radio charlando también con Guillermo. La Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Trans, que es quien viene haciendo, digamos, una movida política muy importante desde hace mucho tiempo para lograr esto, y a la cual nosotros también, bueno, pertenecemos como organización, ha venido haciendo un trabajo de incidencia muy interesante en forma individual, con cada diputado, con cada senador y senadora. Y por lo que se estima, habría una buena recepción en el sentido de que habría el número posible de senadores para la votación en el momento que se realice, ¿no es cierto? Que va a ser, si todo sale bien y no tenemos inconvenientes, el 14 de julio. Alcira, ¿cuáles son sus razones concretas para estar a favor de esta ley o de este cambio en el código?
yo soy una persona heterosexual, trabajo desde hace muchos años con la comunidad gay lésbica, no apoyando, sino articulando con ellos en el equipo de profesionales que trabajamos ahí, que lo único que tratamos es de lograr mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que intentamos todos los días. Y indudablemente notamos que, bueno, que las desigualdades existen en todos los ámbitos. Yo particularmente me dedico más a todo lo que tiene que ver con la prevención del VIH-SIDA, pero fundamentalmente, bueno, en lo que hace a la adquisición y al reconocimiento de los derechos, vemos que esto está muy conculcado desde muchos lugares. Entonces, bueno, es un paso más que sabemos que es difícil, pero que, bueno, en los países donde se ha logrado la ley, que se termine sancionando la ley, también ha habido todo un proceso en el cual ha sido muy dificultoso para las organizaciones, las personas y las instituciones que han llevado adelante esta lucha, lograr que esta ley se sancione. Así que no podía ser diferente aquí, ¿no es cierto? Eso que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio del hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso que ronda en el aire en todos los tiempos y en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños, se llama mis manos, se llama te quiero. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños,